grupo. Un grupo de amigos que compraron el auto entre ellos. Y nosotros lo único que hacemos es atendérselos. Pero después, son todos dueños de su auto. Así que me van pidiendo a mí lo que quieren hacer y yo se lo voy haciendo. ¿Y los autos todos tienen el mismo tratamiento? Todos igual. Están todos los motores nuevos. Arrancaron todos con motores nuevos este año y andan todos igual. Bueno, muchas gracias. Entonces arrancamos la temporada. Esperemos. Esperemos que se enganche la gente. Bueno, ¿cómo lo sentiste el auto con respecto a lo del año pasado? El auto se comporta mejor. Bueno, por suerte no se paran. Los motores me parece que están mucho más parejos, y lo cual va a ser, bueno, más pareja la categoría y más divertidos. Al estar todos los motores nuevos, 0 kilómetros, se ha logrado emparejar mucho la velocidad de los autos. ¿Qué pasó, David? Se me rompió la dirección hidráulica. ¿Solito? Sí, hice un trompo en los mixtos. Cuando llegué acá, que entramos a boxes, ya no tenía dirección. No me dejaron volver a salir porque estaba tirando líquido. Muy dura la dirección, inmanejable, ¿no? Está dura. Bueno, igual se soluciona para la carrera. No. ¿No? No, no llega. ¿Vas a correr? ¿Te animás a correr sin...? Sí. Mucha suerte. A ver qué pasa. Y ahora sí es el turno de la carrera del Amigos Racing League. Los Fiat Linea ya están saliendo de boxes hacia la pista para disputar la primera fecha. Primera fecha que organiza la Asociación Argentina de Automóviles Sport en homenaje al recientemente fallecido Paco Mayorga. Y esta es la grilla de largada según la clasificación. Primero José Brena, segundo Borges, tercero Pimentel, cuarto Patocchi, quinto Zambrini, sexto Caparrós, séptimo Oscar Fernández, octavo Kovalipker, noveno Troncoso, décimo Andrés Aber, décimo primero Talevi, décimo segundo Rodrigo Testa, Cristian Elola en décimo tercer lugar, décimo cuarto Nacho Salaverry, décimo quinto Sammy Wilson, décimo sexto Bacher, décimo séptimo Ositianski y cerrando la grilla Bresano. Recordemos que Juan García no va a participar este año. Y ahí está la largada en movimiento, se pone en marcha nomás la carrera, la primera del año, mantiene la punta por adentro José Brena, mientras Pimentel quería meterse en segunda posición, no le alcanza, la mantiene Borges todavía, no hay sobrepasos en los primeros metros, Zambrini que empareja la marcha de Patocchi, primero, segundo, tercero, siguen igual, se puso Zambrini adelante, Patocchi quedó en quinta colocación, atrás viene Caparrós y después Fernández. Primeros metros de la carrera, otra posición ganada también para Fernández. Mientras hay un toque entre el auto de Cristian Elola que queda tirado a la vera del camino. Mientras el auto 213 de Talevi puede retomar la marcha un poquito retrasado, con mucho tiempo perdido. También vuelve Elola con el auto 214, ahí veíamos en el auto de Talevi la marca donde se produjo el golpe. Primera vuelta cumplida, los cuatro primeros, Brena, Borges, Pimentel y Zambrini. Un poco más atrás viene Patocchi, el campeón reinante, y un poco más atrás Oscar Fernández con el auto azul. Ahí lo vemos pasar a otros dos autos negros, el de Caparrós y el de Kovalipker. Kovalipker también que se viene para adelante, mientras Borges que intenta atacar la posición de Brena, y vemos el auto de Talevi en boxes y también el auto de Lola aparentemente con algún problema, seguramente en la suspensión o algo que se habrá torcido en ambos autos, que los deja fuera de la primera carrera. Mientras siguen peleando en las posiciones, ahí se tira Kovalipker sobre Oscar Fernández, tuvo que abrirse Oscar para dejarlo entrar y no golpearse, aunque aparentemente hay algún toquecito, algún pedazo de plástico que vuela del auto negro número 209. Los cuatro primeros lugares siguen sin modificarse, mientras el que se viene para adelante
Skovalipker, achicando diferencias con la punta. Nueva vuelta cumplida en el circuito 9 del Autódromo Capitalino con un día espectacular. Ahí vemos también el auto verde y negro de Bacher, también un poquito retrasado, cerrando el pelotón, mientras los punteros siguen tratando de escaparse. Achica diferencias visualmente Kovalipker, que viene en cuarta posición. Primero sigue Brena, segundo Borges, tercero Pimentel. Mientras acá también vemos una buena disputa por una posición y con toque incluido. Lo acomodaron a David Ositianski, que se va a la tierra. El auto queda clavado cerca de las gomas, se baja con mucha bronca. Nacho Salaverry lo tocó en la parte trasera. Cuando venían lanzados lo desestabilizó. Y recordemos que Ositianski estaba con problemas en la dirección hidráulica. Seguramente no pudo aguantarlo. Mientras una bloqueada con trompo incluido para Andrés Haber, que pierde varias posiciones, tiene que dejar que pasen todos los autos para retomar la marcha. Queda muy retrasado, una lástima, con el auto rojo y negro, el número 215, mientras hay bandera amarilla con cartel de auto de seguridad. Van a sacar el auto de Ositianski seguramente, mientras los retrasados van a aprovechar y acercarse al pelotón. Se liman ahora las diferencias.